paso a decir algo, un chisme. ¿Qué? Que un meserito llegó a las 10 de la noche por su novia y le dijo, vámonos, súbete el carro. Ya, suficiente. De aquí nos vamos a otro lado. ¿En serio? Ay, yo ya sé quién. Tenía permiso. No la dejó quedarse más tiempo. Un meserito a las 10 de la noche. O sea, debe ser Snoopy porque se fue temprano. ¿Qué comes, que adivina? O ha de haber sido el abuelo Beto porque también salió corriendo. O Chavana. O ha de haber sido Chavana porque le habló nada más la mujer. Es, me encanta porque es la clave. Están cotorreando y todo eso, entonces de repente hacen el reojo para el celular y dicen, ya me voy, ahí nos vemos. Sí, esto es. ¿Y la desarma? Pues claro, Mayito, el hombre debe de obedecer a la mujer. ¿Qué te pasa, hombre? Yo por eso no obedezco nada. Ay, sí, si eres bien mandilón. ¿Qué te pasa? ¿Sabes que sí? Por supuesto que ni. Que ni, que no. Es más, en este momento lo voy a decir.